programa de hoy acompañaremos a los más pequeños en el trofeo de vela César Manrique. Daremos la enhorabuena al atleta Aroa Merino por su reciente éxito. Descubriremos una receta sana y muy fácil de elaborar. Acudiremos a los premios de vela del Real Club Náutico Arrecife. Y como siempre, prepararemos nuestro cuerpo y mente para el deporte. Todo esto y mucho más, hoy en Invencibles. El mundo de la vela celebró en Lanzarote el Trofeo César Manrique, organizado por el Real Club Náutico Arrecife y la Federación Canaria de Vela. Una prueba valedera para el circuito canario de Optimis. Nosotros venimos del Real Club Náutico de Gran Canaria, trajimos en esta ocasión una representación de 36 regatistas, niños de entre 10 y 14 años es el grupito que nosotros hemos traído. Dentro de nuestro equipo tenemos regatistas muy potentes, tres representantes del Mundial el año pasado, en 2019 en Antigua, uno incluso consiguió el tercer puesto del podio, Jaime Ayarza, que quedó cuarto. Y el ganador de la regata, Javier Ojeda, pues quedó 12 en la 12ª posición en el Mundial. Puestos súper competitivos, en una flota de mucho nivel. Aquí hemos venido a la primera, en realidad es la segunda regata clasificatoria para formar el equipo canario para la Copa y Campeonato de España. Pero como en Tenerife no se pudo realizar ninguna de las pruebas, pues para nosotros ha sido la primera regata, que junto con una que organizamos del 7 al 9 de marzo en Gran Canaria, saldrá el equipo que conforme el equipo canario de la clase, que vaya a representarnos en Murcia y en Hondarribia en el mes de abril y mayo. Hemos tenido una regata de bastante nivel, ha habido representantes de otros países, con Rocco Wright, que es un irlandés de mucho nivel, que también estuvo en el Campeonato del Mundo, los dos suecos, que uno de ellos también estuvo en el Mundial. La verdad es que bastante bien, una pena que hoy no se haya podido hacer ninguna regata por culpa de la alerta y estamos teniendo, pero bueno, nos vamos contentos con cuatro pruebas hechas, que pensábamos que no íbamos a poder realizar nada y al final, dentro de lo que cabe, pues se ha salvado bastante bien. Sí, somos aquí por esta regata famosa en el circuito canario porque hay muchos niños de muchos países de Europa que quieren navegar con un buen viento, una buena ola y una buena temperatura, y entonces cada año venimos aquí con este grupo de alto nivel extranjero para participar, y también porque los niños canarios son muy buenos a navegar, entonces es bueno para aprender todo y mejorarse. Y yo soy de Italia y aquí tengo un equipo con niños de Rusia, Francia, Suiza, Suecia, Irlanda, Ucrania, muchos países diferentes. Vamos para el agua y se hacen de una hasta cuatro regatas al día. Ayer hemos hecho cuatro, muy buenas, mucho viento, una condición perfecta. Y hoy, nada, el tiempo no estaba súper bueno, entonces la regata paró ayer. Pero ya hemos entrenado antes y todos son felices.
Optimis desde los 8 años y es navegar en un barco de una persona y es muy divertido, me encanta. He quedado primera femenina y la verdad me ha parecido un campo bastante difícil y era una regata de bastante nivel y he estado ahí y al final me ha salido bien. Javier Ojeda, tengo el Real Club Náutico de Gran Canaria y yo navego en Optimis, que es un barco solitario, o sea, de uno. Estos son los trofeos que he ganado por ganar Lanzarote y las condiciones de viento no me han gustado, pero me he adaptado a ellas. Que para normalmente cuando hace viento no suele ser tan rolón, suele ser más físico y ha habido muchos roles raros y la corriente no ha ayudado mucho. Sí, estoy contento con los resultados. Un saludo para Invencible Sporting. Hoy visitamos a nuestro maestro de yoga, Alejandro Baeza. El día de hoy voy a compartir la postura de la serpiente, tratando de hacer tal vez tres variantes y la final sería la que denominan muchas veces en yoga la cobra real. A ver, en las tradiciones de Oriente generalmente se dice y se afirma que el proceso de envejecimiento no parte cuando te salen las primeras canas, sino que cuando tu columna pierde la flexibilidad. Estos ejercicios que vamos a realizar el día de hoy son específicamente para mantener tus nervios espinales en buena forma. Gracias. En este primer ejercicio vamos a estar en posición boca abajo y para ello, como van a notar, estamos totalmente extendidos sobre la colchoneta. Generalmente sugerimos que trates de tocar en esta primera variante tus talones y tobillos, que mantengas las piernas juntas. Vamos luego a empezar a activar. Los pies siempre permanecen enraizados en la colchoneta. Luego desde ahí vamos a activar musculatura de piernas, glúteos, cuadrado lumbar, erectores espinales y dorsal mayor para abrir el pecho. La posición inicial va a ser palmas a los costados del rostro y vamos a apoyar la frente en el piso. Voy activando la musculatura de las piernas, glúteos, cuadrado lumbar, erector espinal, dorsal mayor para abrir mi pecho. Y me voy a sostener en la posición. Solamente lo que permita la potencia de esta activación de la musculatura de la espalda. Sostengo ahí unas cuantas respiraciones. Y luego voy bajando con la exhalación y me deposito. Entonces, en la segunda variante que vamos a ver, las palmas van a ir situadas bajo los hombros. Es la única diferencia. Y la subida va a ser parcialmente asistida por los brazos. Como recordaremos en la primera opción, tratamos de no utilizar los brazos. Entonces con la inhalación vamos a subir. Y sostengo respirando de la mejor manera posible. Ya sé que voy parcialmente asistido por mis brazos. Y sostengo en contracción muscular. Intento, por supuesto, separar hombros de las orejas.
y luego suavemente voy bajando con la exhalación y me deposito. La tercera variante, nuevamente vamos a colocar las palmas bajo los hombros, pero en este caso las piernas van a ir abiertas al ancho de la pelvis para reducir la presión sobre tus lumbares. Nuevamente vamos a iniciar con la frente apoyada en la colchoneta y al inhalar vamos a subir y vamos a tratar de extender los codos, realizando los mismos gestos técnicos y biomecánicos que realizamos en los ejercicios anteriores. Beneficios de estos ejercicios, como habíamos mencionado anteriormente, ayudan a trabajar todo lo que es la flexibilidad de la columna. Principalmente estamos trabajando con extensiones de columna. Como tienes tres variantes, puedes ir adecuándolo a tu nivel actual de práctica. Recuerda siempre no exigirte demasiado. Recuerda también que las tradiciones orientales siempre mencionaban que el proceso de envejecimiento parte cuando tu columna vertebral pierde su flexibilidad o su extensión en este caso. Entonces recuerda poner énfasis en las respiraciones, principalmente en la inhalación para ir a la extensión y así dar el mayor rango posible. Muchas gracias. Este espacio ha sido patrocinado por Centro de Formación Canario. La atleta lanzaroteña Aroa Merino se ha proclamado subcampeona de España en el Zurich Maratón de Sevilla. Después de completar 42,2 kilómetros en un tiempo de 2 horas, 36 minutos y 4 segundos, mejorando así su mejor marca personal en esta especialidad. Recordamos hoy su visita por Invencibles Sport TV. Bueno, yo empecé al principio, de pequeñita siempre he hecho alguna actividad física, pero empecé en el mundo del triatlón y fue a raíz de un amigo, por José, que en Navidad, bueno, en Reyes, después de Reyes se hace el duatlón de la Santa y me invitó a participar, venga, vamos y tal. Y nada, el regalo de Reyes fue una bicicleta y de ahí empecé, ¿no? Hice el duatlón, me gustó, empezamos a entrenar un poquito más y me enganché a triatlón y a partir de ahí pues bueno ya me empecé con el tema del Ironman, a quedarme un año así medio sabático y bueno ahí me enganché y tanto que fueron 10, hice 10, bueno fueron 6 aquí y 4 fuera, 2 en Hawái, 2 en Alemania y en uno en Inglaterra, en Bolton y nada, genial. Y después ya un poquito de parón ya del Ironman, ¿no? Mucho queme, mucho desgaste, mucho tiempo. Necesitas también dedicar a la familia, a los amigos y también descansar un poco la mente, ¿no? Y de las tres disciplinas, la verdad, la más que me gusta es la de correr, ¿no? Y me pasé el atletismo. Y desde ahí, pues bueno, empecé poquito a poco y hasta aquí, ¿no? Realmente en el triatlón lo más importante para mí fueron clasificarme para el campeonato del mundo, ¿no? Eso es a lo que aspira siempre, sobre todo un Ironman, ¿no? Ir al campeonato en Hawái es muy difícil, sobre todo porque las chicas necesitamos conseguir la primera plaza para poder asistir a ese evento, ¿no? Y ya lograrlo 2 años consecutivos fue espectacular y un sueño. La verdad que es increíble cómo se organiza todo allá y verte rodeada pues, de los mejores triatletas de todo el mundo, ¿no? Y de todas las nacionalidades. Y bueno, eso fue impresionante para mí. Y ya en atletismo, bueno, poco a poco se ha ido mejorando cada año. Bueno, pues cuando ya se está preparando como ahora ya empiezas a entrenar la maratón, pues empiezas con poco volumen y demás y luego ya pues bueno, vas metiendo más kilómetros y alternas días suaves
con ritmos más fuertes y series y demás. Vas recuperando entre días y días. Todo trabajo lleva su recompensa, ¿no? Y si logras cruzar la meta, da igual ya. Eso, el entrenamiento la verdad que es lo más duro, y luego ya el día de la prueba se pasa, lo sufres, y cuando cruzas la meta ahí está toda la gente que te quiere y se te olvida todo, o sea que tiene la recompensa. Vive tu gran aventura marítima con Líneas Romero. Conozca Canarias con nosotros. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. Si tu gran propósito del 2020 es ponerte en forma, lo tienes muy fácil en Garage Gym Club. El Real Club Náutico vivió su gran fiesta de la vela con la entrega de premios de toda la temporada. Con más de 50 trofeos entre las clases Optimis, Láser 4.7, 420, J80 y Cruceros, se premió el gran trabajo de los deportistas durante la temporada. Para el Club Náutico, para la vela en general en Lanzarote y también para todos los niños que participan y hacen este deporte su afición. Para nosotros es la culminación de todo un año, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho gasto también. Y hemos hecho un resumen de lo que ocurre desde el 1 de enero al 31 de diciembre en el Real Club Náutico de Arrecife. Participamos con muchos regatistas fuera de Lanzarote, van a competiciones nacionales, internacionales y regionales. Mandamos niños desde los 7 a 8 años. A todas las competiciones donde podemos participar. Es una labor muy importante que a veces se desconoce fuera del club, y por eso hemos querido de alguna manera transmitir la labor que hacemos aquí dentro del Real Club Náutico de Lanzarote.
Tenemos diferentes tipos de o clases de vela, tenemos la clase óptima, el grupo A, B y C, tenemos la clase láser radial y la clase 4.7, también tenemos la clase 4.20, donde hay buenas promesas que seguramente lo veremos en el futuro en titulares de los periódicos deportivos y sobre todo de vela. Tenemos la clase J80 y la clase crucero. A todo eso nos dedicamos aquí en el Real Club Náutico de Arrecife. Bueno, pues llevo todos los años, creo que llevo viviendo aquí en Lanzarote, que son casi 17 ya, llevo viniendo, entonces es un honor que me siguen llamando para venir. Muy bonito ver a los pequeños que empiezan con la vela y luego ves a los hermanos mayores y a sus padres, entonces está muy bien. Sí, yo había navegado bastante cuando era pequeña, mi padre, mis hermanos, y en mi familia y mi marido, y ahora mi hijo. Hoy visitamos el curso de hostelería de Centro de Formación Canario. Aprenderemos con ellos a cuidar nuestra alimentación. Prepararemos tomates rellenos, un plato ligero y muy saludable. Para ello vamos a necesitar tomate, aguacate, cebolla caramelizada, queso mozzarella, hojas de rúcula, copos de arroz frito, unas pipas de calabaza y semillas de sésamo negro. Como primer paso, pelaremos el tomate y haremos un agujero para vaciarlo un poco. Ahora pelamos medio aguacate y lo trituramos con la ayuda de un tenedor. Es el momento de añadirle un poco de sal y un toque de pimienta. A continuación, rellenamos el tomate con la mezcla de aguacate. Ahora vamos a elaborar un pesto con las pipas de calabaza y la rúcula. Debe quedar con la consistencia de un mojo. Cortamos en finas rodajas el queso mozzarella. Y ha llegado el momento de montar el plato. Primero ponemos la cebolla caramelizada en el centro y colocamos el tomate sobre ella.
A continuación, ponemos alrededor, de manera armoniosa, las rodajas de queso mozzarella. Dejamos caer ahora el pesto sobre el tomate y el queso. Por último, decoramos nuestro plato con unas hojas de rúcula. Y espolvoreamos las semillas de calabaza, los copos de arroz frito y las semillas de sésamo negro. ¡Y mira qué plato tan fácil y sano! El tomate es rico en vitaminas y minerales. Ayuda a mejorar nuestra visión gracias a la vitamina A. Es un potente antioxidante natural que cuida nuestra piel. El tomate mejora la circulación sanguínea y contiene hierro, un mineral muy saludable para el buen estado de nuestra sangre. Además, protege la salud frente a problemas cardiovasculares. El tomate es un diurético natural. Contiene potasio y bajos niveles de sodio, lo que favorece la eliminación de toxinas y evita la retención de líquidos. Añadir el tomate a tu dieta diaria será todo un acierto. Recuerda que para llevar una vida saludable es importante que tu alimentación sea equilibrada, realizar ejercicio físico y encontrar tu paz mental. Es un consejo de Centro de Formación Canario. Yo soy Agustín y la asociación que llevo se llama Los Guerreros de la Danza. Y tú dices, ¿de qué es esta asociación? Vale, pues esta asociación ha sido creada para fomentar y dar a conocer los ritmos afrolatinos. Bueno, nos vamos a dedicar aquí a eso, a practicar, a ensayar y dar a conocer este tipo de danza. ¿A quién iría esta asociación? ¿A quién iría dirigida, ¿no? ¿O quién podría formar parte de ella? Pues todo el mundo. Todo el que quiera o tenga inquietud o curiosidad por conocer los ritmos afrolatinos, pues aquí tienen su lugar. Por tanto, como si tienes un nivel un poquito más avanzado o medio y ya tienes contacto, perfecto. Aquí tenemos actividades y ensayos y prácticas para este grupo. Y luego, si nunca has tenido contacto pero quieres empezar, genial, perfecto. Aquí también tenemos espacio para ti. Los ritmos afrolatinos que queremos aquí desarrollar vendrían a ser salsa en línea o estilo Los Ángeles, bachata tradicional y bachata sensual, también la kizomba. Vale, mira, sí, no, algo que yo quiero resaltar de la Asociación Guerreros de la Danza es que todas las actividades van a estar dirigidas por personas que están formadas muy bien formadas con los mejores maestros de cada, a nivel mundial, ¿eh? de cada estilo, tanto en bachata como salsa. Así que tú nada más que tienes que preocuparte de venir con nosotros y disfrutar de la actividad, porque se pasa en grande, con la seguridad de que son personas que están muy bien formadas. Otra de las actividades que tenemos pensadas hacer en la asociación es hacer talleres, masterclass, y claro, pero no hacerlas nosotros, sino traer a profesionales de fuera de la isla que nos impartan esos talleres o masterclass. ¿Para qué, dirás? Pues claro, está bien lo que hagamos aquí, va a estar muy bien llevado a cabo por las personas que van a dirigir las actividades, pero siempre nos queremos abrir y seguir creciendo. Por eso creemos que es importante que venga gente de fuera, profesionales reconocidos, para que nos aporten siempre un plus más.
te aporta el baile, ¿no? Pues el baile te aporta cantidad de cosas todas positivas. Es una actividad física que te ayuda a realizar una actividad deportiva. Quemas calorías, mantienes movimiento y creas serotonina, que es la hormona de felicidad, importantísima. Otra de las cosas positivas que tiene el baile social que vamos a realizar aquí es que conoces a muchas personas con el mismo interés que tú y con quien compartir esta afición tan maravillosa. Vale, en definitiva, el baile te da felicidad, te lo pasas genial y te ayuda a ganar un montón de confianza en ti mismo. Tenemos la gran suerte de contar con unas instalaciones ideales para el baile y para la danza. Tiene suelo de parque, una zona amplia, espejos en toda la sala y además una zona enfrente justo de amplios aparcamientos, o sea que no tienes problema para aparcar, no tienes excusa, vamos. Bien, así que nada más queda que te atrevas a conocer este nuevo mundo de la mano de Guerreros de la Danza. Te esperamos.